Bueno, hija, ve a cambiarte de ropa. Pero mamá, yo ya estoy cambiada. Yo te dije que con ese color de ropa la ibas a manchar mucho. Pero mamá, este outfit me encanta. Haz caso, Cele, porque si no, te voy a dejar con tu abuela. ¡Ay, no! ¡Con la abuela no! Mamá, creo que ya... me dieron unas ganas tremendas de ponerme otra ropita más cómoda para ir a ver a las vacas, mirar cómo va la cosecha y, claro, ayudarte en todo, mamá. Es que no hay nada que me guste más que echarte la mano en la granja. ¡Mira nomás! Hasta me brillan los ojos de la emoción. Sí, sí, sí. Ajá, claro. Pues apúrate antes de que cambie de opinión. Sí, sí, sí. Ay, esta niña. Nada más le digo abuela y hasta le nacen las ganas de trabajar. ¡Ya estoy lista, mamá! Bueno, vamos, súbete al auto. Y que no se te olvide ese entusiasmo cuando lleguemos, ¿eh? Claro que no, mamá. Prefiero mil veces ayudarte que ir con la abuela. Bueno, súbete. Voy a ir por Pau. Ok, mamá. Aquí te espero. ¿Te pusiste protector solar? Sí, sí. Ya me puse protector solar. No quiero parecer un tomate. Perfecto, deja, voy por Pau. Ay, esta niña está bárbara. Oigan, si quieren un video especial donde les cuente el chisme completo de cómo me enteré de que mi exesposo tenía otra familia, dejen en los comentarios y me animo a hacerlo. Prometo que va a estar jugoso. Ay, creo que se me atravesó la palmera. Mamá, ten cuidado. Ay, hija, la palmera se me apareció de la nada, como si tuviera vida propia. Voy a cerrar la puerta del garaje, así que espérenme. No le piquen a nada. Hola, amigos. Espero que estén disfrutando de esta nueva historia tanto como yo disfruté creándola. Si les está gustando, no olviden darle un like y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Su apoyo significa mucho y me motiva a seguir compartiendo más aventuras. Así que, si quieren seguir siendo parte de esta historia, denle ese botoncito y acompáñenme en esta aventura. Miren, ya llegamos. Hoy hay mucho que hacer, así que manos a la obra. Recuerden, cada día en la granja es una nueva aventura. Vamos a hacer que hoy sea increíble. Sí, vamos a hacer que este día sea épico. ¿Qué hacemos primero? Lo primero que debemos hacer es revisar cómo va el cultivo de calabazas. Ayer me mandó un mensaje Julián y mencionó que tienen una especie de plaga. Voy a checar eso primero. Mientras tanto, ¿puedes ayudarme a podar el pasto? No quiero que se convierta en la jungla de Tarzán. Ok, mamá. Ya terminé, mamá. ¿Y tú? ¿Cómo vas con las calabazas? Pues creo que sí tiene una plaga, pero parece que no es tan peligrosa. De todas formas, tenemos que tratarla para que no se expanda más. ¿Necesitas que te ayude en algo, mamá? Estoy lista para ser tu asistente personal o tu superheroína del día. ¡Perfecto! Solo llévate la calabaza de allí y ponla en el granero para examinarla mejor. No te la comas antes de que podamos hacer la investigación. ¡Ay, mamá! ¡Ya sabes que no me gusta la calabaza! ¿Quién es mamá? Son unas viejas amigas, cariño. ¿Tienes amigas de la edad de la abuela? No, cariño, me refiero a que son amigas de la infancia. ¡Mamá! Creo que tu amiga no sabe conducir. Ya chocó como 3 veces. Ya veo, cariño. Creo que tienes razón. Perdón por los besitos apasionados a la pared. Es que apenas estoy aprendiendo a domar la bestia. Ay, no se preocupen. Pero bueno, hola, amigas. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo sin verlas? Ya hasta se me estaban olvidando sus caras. Hola, amiguis. Tanto tiempo, ¿verdad? Ay, qué lindas tus hijas. Están hermosas. Solo las conocía por Facebook y en persona se ven aún más lindas. Oigan, sí que están hermosas, ¿eh? Pero hablando de emergencias, oye, ¿crees que pueda pasar a tu baño? Porque la verdad, me estoy haciendo del 2. ¡Híjole! Pues con eso de que el baño sigue en construcción, te puedo ofrecer el monte de allá atrás. Tiene una vista espectacular y toda la privacidad del mundo. Ni te preocupes. Ay, amiga. Hace tanto que no te veía. Tenemos que ponernos al día. Me contaron por ahí que has estado haciendo cambios en tu vida. ¿Cómo vas con todo eso? Pues todo bien por aquí. Todo en calma.
La granja es uno de nuestros lugares favoritos y la verdad es que aquí somos muy felices. ¡Qué bonito suena eso! Eso suena como que solo viniste a vernos para enterarte del chisme, No me digas que eres una reportera encubierta. Pau, no parece que esté haciendo un reportaje, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ay, dejen, respondo la llamada. Hola, ¿qué tal? Ella no me genera confianza. Hola, no vas a creer el chisme que escuché hoy. Cuéntame, soy toda oídos. Tranquila, hija. Ella es de confianza. Es una buena amiga. Fui al parque y vi a Laura riendo con un chico nuevo. Siempre dice que está ocupada. ¿En serio? Sí, me acerqué a espiar un poco y mientras lo hacía, me tropecé y caí en un arbusto. No, ¿y qué pasó? Laura me vio y solo dijo, te ves un poco, espinosa. Ahora todos me llaman así. Eso es increíble. Bueno, amiga, te dejo porque estoy tratando de investigar un chisme jugoso. Nos vemos, chao. Bye, amiga, me lo cuentas, ¿eh? Bueno, ya que llegaste del baño, amiga, aunque en realidad fue del montecito. Vengan, les voy a mostrar un poco de la granja. Ay, no, creo que algo me cayó mal. ¿Voy al baño? Wow, estas calabazas son enormes. Sí, ¿verdad? Estas son la primera cosecha desde que pasó lo de mi esposo. Pero bueno, olvidémoslo. Eso es punto y aparte. ¿Sabías que las calabazas son originarias de América? Y se han cultivado durante más de 9,000 años. Están llenas de vitamina A y antioxidantes, lo que es genial para la vista y el sistema inmunológico. Y si te gustan las semillas, puedes comerlas también. Wow, ¿y a poco tu esposo te dejó? ¿No lo sabía? ¿Pero cómo pasó todo eso? La verdad, no me gustaría hablar más de ese tema, menos enfrente de mis hijas. Si quieres, luego nos ponemos de acuerdo para ir a platicar. Ven, Pau, vamos a mostrarle las demás cosas de la granja. Sí, mamá. Oye, mamá, la otra señora creo que sí tenía una diarrea muy potente porque ya se tardó mucho. Yo creo que sí, Pau. Oye, mamá, se nos olvidó decirle que se llevara el papel, con que se habrá limpiado la primera vez que fue. Yo creo que con el calcetín. Ahorita que venga, le preguntamos. Mira, aquí tenemos estas calabazas mini. Si quieres, puedes llevarte las que quieras. Es un regalo. Ay, muchas gracias. Mira, estas de por acá están disecadas. Si gustas, puedes llevarte algunas como decoración. Puedes hacerlo igual. ¿Estas también me las puedo llevar? Ay, muchas gracias. Sí, de nada, amiga. Es que me dio mucho gusto verte de nuevo. Amiga, no puedo dejar de admirarte. Tu esposo se fue. Y lo único bueno que te dejó fue esta hermosa granja y a tus dos hijas maravillosas. La forma en que has convertido este lugar en un hogar es increíble. A pesar de todo lo que has pasado, has logrado mantener la granja viva y llena de amor. Es un refugio. Y tus niñas son una verdadera bendición. Estoy tan orgullosa de ti y de cómo has manejado todo esto. Gracias, Lore. Tus palabras significan mucho para mí. A veces es difícil, pero estoy agradecida por lo que tengo. La granja es un lugar especial y mis hijas son mi mayor fortaleza. Trato de enfocarme en lo positivo y en lo que hemos construido juntas aquí. Tu apoyo siempre me da fuerzas y saber que puedo contar contigo hace la diferencia. Vamos a disfrutar de este hermoso lugar juntas. Gracias, Lore. La granja es bonita y me gusta jugar aquí. Mira, hay flores y animalitos. Me hace feliz estar con mami. Mi hermana y yo disfrutamos estar aquí y creo que podemos hacer de este lugar algo aún más especial. Mira, hay mariposas. ¿Quieres atraparlas? Vamos, sí, mamá. Que les vaya bien. Hasta luego. Bye, nos vemos pronto. Esa mujer al volante es un peligro. Lo único que he aprendido en este tiempo difícil. Mi esposo se fue y dejó todo atrás, pero yo me quedé con la granja y, más importante aún, con mis dos hermosas hijas. A veces, la vida nos da desafíos que parecen insuperables, pero quiero que sepan que no estamos solas. La granja es un símbolo de lo que hemos construido juntas. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar esperanza y cultivar amor. Mis hijas son mi motivación y, aunque las cosas no salieron como esperaba, tengo la fuerza para seguir adelante por ellas. No importa lo que hayamos perdido, siempre hay algo valioso que podemos cuidar. Así que, aunque el camino sea difícil, recordemos que siempre hay luz al final del túnel. Juntas, vamos a hacer de este lugar un hogar lleno de risas y alegría. Sigamos adelante. Hoy elijo ser fuerte, elijo amar y elijo seguir adelante.
Si alguna vez te sientes perdida, recuerda que siempre hay un nuevo día para empezar de nuevo. Juntas, podemos transformar la granja y este hogar en un lugar de alegría y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje. Vamos hacia adelante, porque lo mejor aún está por venir. Continuará.